Mi nombre es Diego Mejía y traemos toda la información acerca de la UEFA Champions League, los partidos que se vivieron esta semana de los octavos de final. Comenzamos con el partido del Chelsea que se enfrentaba al Borussia Dortmund en el Stamford Bridge, un partido de vuelta porque necesitaba ganar el conjunto del Chelsea con su director técnico Potter, y es que estaba en peligro su puesto, y es así que el Chelsea reaccionó. El único cambio que hubo fue el de Sterling. Ahí fue titular Sterling, Joao Félix, también estuvo de titular Enzo Fernández, Kai Havertz, y bueno, es que la diferencia era de 1-0, y es que el conjunto del Borussia Dortmund ganó en casa 1-0, y es así que en este partido de vuelta el conjunto del Chelsea buscaba remontar este marcador, incluso así lo hizo, y es que los primeros 45 minutos del primer tiempo el que tuvo varias oportunidades fue el conjunto del Chelsea, y con anotación de Sterling se ponían adelante en el marcador, empatando en el global. Y bueno, es así que al inicio del segundo tiempo, Chilwell mandó un centro que le pegó en la mano a Wolf, y es así que fue penal y Kai Havertz lo cobró, pero el primer intento lo falló, y eso porque invadieron la área chica los jugadores del Borussia Dortmund. Se tuvo que repetir el penal y Kai Havertz lo mandó directo al mismo lugar donde Meyer no pudo hacer nada, y es así que el Chelsea avanzaba a la siguiente fase. Es el primero de los cuantos equipos que están en la UEFA Champions League que pasó a los cuartos de final. También es momento de hablar del partido que se vivió en Benfica, donde el Benfica le dio un baile al conjunto de Club Brujas, equipo de Bélgica, y es que el Benfica, las Águilas de Portugal, ganaron en este partido 5-1, y así pasaron a cuartos de final con un marcador global de 7-1. Y bueno, también lo que ocurrió en Alemania en el Mercedes-Benz Arena. Y es que el Bayern Múnich se enfrentaba al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain con la ausencia de Neymar Jr. por una lesión que estará fuera 4 meses, y es así que buscaban avanzar a los cuartos de final con un Leo Messi, con un Kylian Mbappé, con un Sergio Ramos en la defensa, con un Marquinhos en la defensa, y en la portería estaba Donnarumma, pero solo era un gol de desventaja. Pero Messi y Mbappé buscaron el arco que defendía Sommer, pero no pudieron vencerlo, y el Bayern Múnich se llevó el triunfo con anotaciones de Choupo-Moting y también de Gnabry, y pasaron a cuartos de final con un marcador global de 3-0. Es la segunda vez que el Paris Saint-Germain queda eliminado en esta fase. Esta ocasión, en este año 2023, quedaron eliminados por el conjunto del Bayern Múnich. La temporada pasada quedaron eliminados por el conjunto del Real Madrid. Y bueno, también el otro partido era el Tottenham enfrentándose al Milan, el equipo italiano con la ventaja de 1-0. Anotación de Brahim Díaz, y es que el equipo inglés no encontró esa anotación que les podría dar la confianza, pero al final terminó 0-0.